Se llevó a cabo el lanzamiento del libro El Fraude por parte del doctor John Jairo Girón. Él nos habla sobre el contenido de este libro. Bueno, un libro que persigue como fin que se abra un debate, un análisis frente a lo que está pasando en la realidad electoral colombiana, en la cual encontramos que a lo largo de la geografía nacional y a lo largo de diferentes procesos electorales encontramos diferentes tipos de fraude que sí han presentado, que se han ido demostrando, pero que el sistema electoral sigue siendo el mismo y no se cambia, y que por eso hace necesario que libros como El Fraude creen esta reflexión. ¿Cuánto tiempo de investigación? No, el libro El Fraude de por sí, la idea surgió en el año 2014 a raíz del proceso electoral del Congreso, y comenzamos a recopilar toda la información que luego permitiera escribirlo, permitiera hacer el análisis y sobre todo encontrar la trazabilidad entre diferentes procesos de diferentes años, pero que también diferentes regiones del país. Entonces ahí fue una gran ayuda la prensa, que nos permitió culminar bien la investigación y presentar el libro. Uno de los, podríamos decir, conclusiones es que para que disminuya un poquitico el fraude en Colombia sería necesidad el voto electrónico. Sí, hay que comenzar por obedecer la ley. Hay una ley aprobada en el año 2011 que ordena que en Colombia el voto debe ser electrónico, y se dijo que a partir de las elecciones del 2014, pero la realidad es que eso no ha ocurrido. Y lo que se debe hacer es que la sociedad presione para que se cumpla la ley. Siempre se ha utilizado el argumento del presupuesto, pero ese no puede ser un argumento, porque lo más importante está es fortalecer la democracia. ¿Y cómo acabar con las maquinarias políticas en Colombia? Bueno, hay que hacer una reflexión fuerte, porque es que el problema con las maquinarias es que están volviendo aceptadas. Y ya hay candidatos que abiertamente dicen que ganan porque tienen maquinaria. Y resulta que la maquinaria también puede constituir fraude, porque si esa maquinaria significa que haya corrupción al sufragante, ¿ya?, o que haya una cantidad de delitos que van encaminados a que la gente no vote por su propia voluntad, sino por algo que se le da o por una presión que ejerce sobre ellos, pues obviamente que esa maquinaria permite fraude. Entonces, el tema de las maquinarias es un tema que hay que revisar en Colombia, así mismo como el clientelismo. La burocracia nace de... La maquinaria nace de la burocracia y de la necesidad de la gente por empleo. No, de por sí un gobernante pues tiene que gobernar, y gobierna con sus amigos, y eso está muy bien que ocurra, pero también lo que hay que tener en cuenta es que se debe de gobernar y se debe de elegir sobre la base de la preparación, la experiencia y las propuestas que se tenga para resolver los problemas, no sobre la base de aquella dádiva que se brinde. Y la gente debe también tener una cultura social, porque la gente tiene que ubicarse políticamente. Una persona que vota porque le dan algo, porque le compran el voto, pues esa persona tiene que cuestionarse que está ocupando un lugar muy bajo en la sociedad política, porque lo que está haciendo es aportando a que suba a gobernar quien no debería subir nunca. Finalmente, ¿cómo conseguir el libro? Bueno, el libro, la editorial es Oveja Negra y está llegando a las principales librerías del país. Ya muy próximamente lo vamos a encontrar, yo creo que en todas las librerías. Sobre el libro El Fraude, ¿cuál es el concepto del empresario y líder social don Roberto Ortiz? Una preocupación enorme, porque ahí se está recogiendo y recopilando todo lo que se puede producir en las elecciones, que no es desconocido, pero aquí en el libro lo podemos descifrar, lo podemos en detalle conocer mejor. 11 maneras de hacer fraude, 12 maneras, 13 maneras. Y nosotros pensamos que apenas habían como 2, 3 formas de hacer fraude, que cómo los políticos se aprovechaban del ciudadano. Entonces, en este libro vemos que realmente hay una radiografía, y esto pone a pensar a los ciudadanos. Colombia rápidamente debe implementar el voto electrónico, que está aprobado por medio de leyes, pero que no ha sido posible que el gobierno destine recursos. ¿Por qué no los destina? Porque la clase política no le conviene. La clase política le conviene seguir que la gente viva en la ignorancia, que la gente viva en la pobreza. ¿Para qué? Para que en cada elección se puedan comprar las conciencias, se puedan comprar funcionarios. El día que Colombia exista el voto electrónico, no se va a acabar el fraude, pero sí se va a reducir a una mínima expresión, que esperamos que se haga porque es necesario. Las democracias no pueden seguir funcionando de esa forma en como vemos en el libro que se narra, y cómo el fraude le va a traer un conocimiento para el electorado y para aquellos que queremos que participamos en la contienda política, se hagan elecciones transparentes, se hagan elecciones limpias. ¿Y cómo acabar con las maquinarias políticas en Colombia? No, yo creo que el voto electrónico va a ayudar, no va a acabar, pero creo que también implementar el voto obligatorio acabaría con las maquinarias. Pero por ahora no pidamos tanto, solamente que el voto electrónico.
porque como bien lo dice el autor, quienes tienen el poder en ese momento son los que obligan, y como bien lo dice el autor, existen las leyes que sancionan, pero las leyes son para los de Ruana, las leyes no funcionan para los funcionarios que tienen el poder en ese momento. Roberto, ¿su mensaje para los televidentes del departamento del Valle del Cauca? No, que nos sigan, estamos como invitados permanentes en el dial de Viva las Noticias 1290 de 6 de la mañana a 9 de la mañana de lunes a sábado, y por el dial 107.9 FM. Ahí estamos del lado de la gente, recogiendo denuncias, recogiendo todo lo que pasa en la comunidad y resaltando aquellas personas que trabajan por otros seres humanos, trabajan por los animales, trabajan por la naturaleza. Que nos los invito para que me sigan escuchando. Seguimos trabajando por esta ciudad que queremos tanto. Los buenos pasos te llevarán al triunfo. Camina cómodo y seguro con Calzado Rómulo. Verdadero bienestar para tus pies. Magazine del Valle y la Corporación Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, te regalan 471.941 pesos por semestre y el valor de la inscripción para que estudies la carrera de tus sueños. Llama ahora mismo al 311-370-2008 o escríbenos al WhatsApp 317-670-6194 y déjanos tu nombre, número de identificación, número de celular, email y gánate la carrera de tus sueños estudiando en la EAE. Contamos con gestión de la producción industrial, investigación criminalística y judicial EAE, única institución certificada para esta carrera en el suroccidente colombiano. Diseño gráfico y multimedia, gestión de empresas, desarrollo de software. Si quieres estudiar en horarios sabatinos, te regalamos 555.641 pesos por semestre. EAE, sede propia, calle 23 A Norte, número 2N107 esquina. Teléfonos 308-8106, 667-9911. Magazine del Valle y la EAE comprometidos con el futuro de los colombianos. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.